Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Estoy muy emocionada otra vez de tenerlos por aquí. Pues bienvenidos a otra cocineta. La verdad es que ya esperaba verlos, estaba ansiosa por tenerlos, estaba nerviosa, pero ansiosa de regresar otra vez. Y pues a darle, ¿no? A darle que ya he estado maquilando varias cositas, varios platillos, pero hoy me decidí por una cochinita pibil, que por ahí hice algunas encuestas y les propuse hacer producto puerco, pero de diferentes versiones. Entonces decidimos hacerlo a la mexicana con una buena cochinita. Entonces vamos a presentarles los ingredientes que vamos a ocupar y ya saben que después les pongo ahí por escrito ahí en el video para que los vayan anotando si gustan. Entonces, vamos a empezar. Tenemos carne de puerco. Yo pedí que fuera pierna maciza, pero que le dejen un poquito de grasita para que quede sabor. O sea, sí es macicita, pero sí trae un poquito de grasa. Este es 1 kilo, que más o menos es para alrededor de 4 personas. ¿Sale? Tengo jugo de naranja, 3 naranjas más o menos aproximadamente, son grandecitas. De preferencia agrias, si encuentran bien, y si no, los podemos sustituir con jugo de limón, que estos son 4 limones chiquitos, 2 cucharadas de vinagre blanco, y estas son todas las especias que vamos a ocupar, que es comino, 3 hojitas de laurel, clavo, pimienta chica, orégano y este es como 3/4 de barrita de achiote, ¿sí? Una cebolla, 2 dientes de ajo, sal, pimienta, consomé, que ya saben que yo todo lo sazono con mitad consomé, mitad sal. Y pues ahora sí que no es indispensable, pero sí quedaría muy bien que bueno, sí, claro que la van a hacer porque yo sé que me van a mandar por ahí sus fotos de que la hicieron. Hoja de plátano. Esta ya está cocida, ya le dimos una pasadita por el comal, ahorita les explico cómo la hice. Y pues tengo aquí mi utensilio principal que hoy quise ocupar para hacerlo pues lo más apegado a la receta yucateca, ¿no? Que es el molcajete. Y también por ahí les mencioné, bueno, ahorita les voy a mencionar bien los ingredientes. Quiero hacerles un postrecito que lleva piña, manzana, canela y azúcar morena. Estos son unos paquetitos de sorpresa que son dulces y pues esto lo vamos a hacer de postrecito. Ahorita nos vamos a apurar para que nos vaya saliendo todo bien. Y papel aluminio para hacerlos. Ahorita vamos a la preparación. Mientras les pongo los ingredientes. Ahorita nos vemos.
Bueno, ya estamos por acá, de este lado. Y pues vamos a empezar. Vamos a prender un sartén. Vamos a asar todos los ingredientes van asados para darles pues mayor sabor. Vamos a poner todas las hierbas aromáticas. Vamos a poner, esto es al gusto, pero más o menos lo que agarren tres dedos de la mano. Déjame paso para acá porque siento que no se ve bien. Lo que agarren tres dedos de comino, de orégano, vamos a bajar un poquito porque sí se llega a ser rápido. Tres hojitas de laurel y el clavo y pimienta. Eso al gusto, ¿eh? Si a ustedes les gusta más condimentar, pues adelante. Pero así está bien con esto para el kilo de carne. Vamos a darles una salita. ¿Y cómo están? ¿Cómo les va hoy? Ya estaba ansiosa por verlos otra vez, por tenerlos por acá. Gracias por el apoyo, por participar en las encuestas. Eso me emociona mucho, saber qué es lo que quieren. Pues que me den, ¿no?, su punto de vista. Incluso me han pedido por ahí recetas también. Y pues quisiera darle gusto a todos. De poquito vamos a ver qué cocinamos, dándoles gusto a ustedes. Vamos a pelar dos dientes de ajo. De verdad que asadas las hierbas les da un sabor súper rico y aparte sacan como que sus aceititos propios y eso le da muchísimo sabor. Ya no le falta mucho, ¿eh? Otros minutitos más y ya. Y pues ajo y cebolla igual para que le dé sabor. Yo creo que con media está bien, está chiquita. Media cebolla. Y son tres dientitos de ajo, pero están chiquitos. Están bien de tamaño. Ahorita vamos a sacar ya las hierbas y las vamos a poner en el molcajete. La verdad es que, bueno, anteriormente cuando la he hecho, pues la muelo, ¿eh? O sea, literalmente la muelo sin problema, pero esta vez quise hacerla pues más apegada, ¿no?, al sabor clásico. Que sí lleva un poquito de ingredientes, pero pues son fáciles de conseguir. Ya están. Vamos a ponerlas en el molcajete. Y aquí ponemos el lápiz. Voy, aquí sí lo voy a subir para que esté un poquito más rápido. Bien. Y mientras vamos a darles una pasadita aquí. Yo más quisiera tener un metate para hacer todo ahí, pero pues, caramba. El otro estaba consiguiendo uno, pero como que ya no los hacen. Es más común ver los molcajetes. Huele bien rico, huele bien, bien, bien rico. Ahorita los leo, la otra vez quería estarlos leyendo, pero pues ustedes saben, están en vivo, pues conlleva su tiempecito y pues no pude leerlos a todos. ¿Cómo me ven ahí?
Y pues decidí hacer también esta receta porque me fui más a lo prehispánico, ¿no? Esta receta ya pues, es muy clásica, por eso desde sus antepasados y antes lo hacían con diferentes carnes, con jabalí, con venado, o sea, eran carnes más exóticas. Y pues era lo que había en su región. Entonces, pues así lo consumían antes. Ya el puerco pues lo empezaron a hacer así cuando llegaron los españoles. Antes, pues no. Aquí pues ahora sí que en nuestro país no conocían el cerdo. Y pues ocupaban lo que había en la región de aquí. Entonces, ya el puerco lo emplearon ya cuando llegaron los españoles, y la verdad es que, pues también es muy rico el puerco. No sé, pero como que es el sabor es, por así decirlo, como sabroso, ¿no? Eso es lo que lo caracteriza. Y la verdad es que no es tan malo, lo tacharon mucho tiempo por eso, ¿no? Que porque era muy dañino, pero pues, en sí la carne, si la buscas por ciertas piezas, pues es magra, no tiene mucha grasa. Entonces, pues, es muy rica y no es tan dañina. Y en los taquitos ya están, ¿eh? Vamos a molerlos. Y si tienen molcajete, háganlo así, de verdad que queda bien rico. Un poquito más laborioso, pero queda más sabroso. Y si no, pues, en la licuadora, no hay problema. Igual vamos echando la cebollita. ¿Saben por qué se llama cochinita el pibil? Pues cochinita porque es y pibil porque pues normalmente se hace se cose enterrada, o sea, se hacen estos hoyos grandes donde ponen rejillas y en algunos lados les ponen hasta como palos y demás para hacer como una tipo vaporera y le ponen las hojas de plátano, que son las que les da todo el realce, todo el sabor. Pibil, pues significa eso, que es bajo tierra, o sea, es enterrado, es cocido así en hoyos profundos y luego toda la pues la lo que le ponen de este aderezo para que salga todo el jugo. También esa es la finalidad de la hoja de plátano, ¿no? Que sude y se cosa bien. Y así va quedando la pastita. Y aquí mismo le ponemos la barrita de achiote. Esta pasta de muchísimas, muchísimas hierbas, semillas, híjole, tiene un montón de cosas. Y aparte que lo agarran, bueno, la planta del achiote lo agarran para colorar muchas cosas, porque si sí, el tono es muy característico y lo agarran para pintar muchas, muchas comidas, vaya, o sea, tan solo esto lo ocupan incluso para recetas he visto
de bebidas también. Uno pensará, pues, cochinita, o sea, chote, ¿no? Lo ocupan para muchas cosas, principalmente en Yucatán. Ahí va quedando la pastita y vamos a echarle el jugo de naranja. Le digo que estas son como 4 naranjitas chiquitas. Estas cantidades son para 1 kilo, pero por ejemplo, ya que se viene el día del padre, que se quieren rifar una buena cochinita, pues, ¿qué? Pues pueden agarrar esta receta, claro. No sé, que me digan, Sara, somos 10 personas. ¿Cuántos kilos de carne necesito? Pues, no sé, unos 3 kilos, por ejemplo. Si esta receta es como para 4 personas, con unos 3 kilitos. O sea, nada más es cuestión de que dupliquen las cantidades. Aquí mismo vamos a echarle el jugo de limón. Que les digo que su acción es, si la naranja no está tan agria, eso es lo que le da el sabor acidito. Y también 2 cucharaditas de vinagre, vinagre blanco, que también es lo que hace darle el sabor acidito. Y pues, nuestra pastita ya está, miren, como pueden ver, sí sale bastantito. Sí es bastante, o sea, sí rinde, pues. Y pues vamos a... Ahora dejamos esto por acá. Vamos a echársela a la carne. Que primero la carne la voy a salpimentar. Le voy a echar, ya sabes, consomé. Consomé que... Pues me gusta, no sé, ponerle mitad consomé y mitad sal, porque le da un sabor muy, muy, muy rico. Unas 2 cucharaditas, una y media. Una y media y sal. Yo le voy a poner a la carne directamente, pero pues es lo mismo. Siento que ya aquí de una vez sabroseamos todo. Y le movemos. Y le voy a echar un poquito de pimienta, pero no, porque ya le eché pimienta gorda, que es la que la hace. Y nada, pues vámonos a echársela a la carne. Y miren, sí es bastantito, ¿eh? Sí, sí rinde un buen. Pero está bien porque ya en el momento del cocimiento, pues va absorbiendo todo el caldito. Y pues vamos a meterle la mano, ¿no? Porque pues como, así no va mezclado, pues no. Vamos a darle su apapacho. Así que se penetre todo. Y listo, así queda ya sazonada. Y me adelanté un poquito. Así como está, la tapan y la llevan a refrigerar. No sé si la piensan hacer mañana, pues la dejan toda la noche. Y si no tienen tiempo y la quieren hacer el mero día, pues la ponen, aunque sea unas 2 horitas antes, pero afuera del refri. No la refrigeren porque... en el refri la carne pues se pone durita y lo que queremos es que absorba todo el jugo y todo esto. Entonces, de preferencia, dejarla así afuera del refri para que la carne esté aguadita y absorba todo. Entonces, yo me adelanto con esto. Y ahorita les voy a decir cómo ponerla a cocer. Ahorita ahí se está marinando, ¿no? Ahorita ahí se está pues, agarrando el sabor. Y... déjenlo un tantito. Hola, Coquito. Hola, Sandra. Patti. Dolores. Michelle, saludos. Gracias por estar. Susana.
Erika, ahora sí los voy a leer porque de verdad la vez pasada, híjole, es que estar en vivo es otra cosa, pero aquí estoy. ¿Quién más está por ahí? Les mando saludos, chicas, gracias por el apoyo y por estar. Vamos, en lo que se marina la carne, vamos haciendo las rajitas. Aquí las tengo, miren. De preferencia, cebolla morada. Ya saben que esa es típica de la cochinita. Entonces, pues sí, sí es indispensable que sea morada. Tiene otro saborcito, como que. Sí tiene que ser así. O si no, pues ya de plano que no encontraran, pues blanca. Pero sí de preferencia morada. Y pues vamos a hacer unas rajitas. Ya se me antojó, dice Susana. Prima, pues aquí está tu casa, cuando gustes. Aquí las espero. Coquitos, Sarita hermosa, qué rico todo lo que cocinas. Gracias, gracias. Gracias, chicas. Esta cebolla sí está, ay, está brava, ¿eh? Está grandecita. Pero la verdad es que sabe tan rica que sí hay que ponerle bastantito. Entonces, a lo que ustedes consideren. Erika, ya me imagino el increíble olor. Oh, sí. Sí, la verdad es que qué rico es el olor, ¿eh? Y aparte, las cosas de verdad que es un sabor tan exótico, tan. Tiene no sé cuántos ingredientes, tiene muchísimos ingredientes. Entonces, al momento de. Ay, ay, está brava la cebolla. De ponerlo, pues sí, sale todo el aroma. Miren, vamos a echarlos aquí. Vamos a ponerlos aquí. Cebollita. ¿Y qué tal son de dentrones para el chile? A ver, platíquenme. Aquí tengo tres chiles habaneros. Yo la verdad, pues sí me gustan picantitos, ¿eh? La verdad es que, pues si ya lo vamos a hacer unas buenas rajas, pues que estén bien picositos, ¿no? Entonces, pues sí, hay que hacerlo por lo menos finito para que no esté ahí el tropezote del chile, pero, híjole, está bien brava la cebolla. Pero si son de poquito, pues pueden quitarle las semillas. Pueden quitarle las semillas y ya ya con eso. También hay una salsa tatemada de puro habanero, que lleva habanero, limón, ajo, sal, pimienta, y es una salsita, esa sí va igual molida, y sabe muy, muy rica. Pero pues la tradicional son estas, las rajitas. Y vamos a ponerle pues, de color, ¿no? Para que se vea todavía más mexicano el asunto. Si se alcanza a ver cómo está finito, así lo queremos para que pues, se pierda en las rajitas. Y pues platíquenme de si tus salsas son muy deliciosas. Gracias, gracias. Ay, ay, ay. Sí está bravo todo. Vayan la cebolla y el chile también. Ay, cañón. Bueno. Vale, ya está. Yo creo que con dos, ¿eh? Porque si le pongo el otro, sí va a estar bien brava. Sale. Aquí está los dos chilitos. Y vamos a añadirle un limoncito.
Vamos a escribir un libro. Yo le pongo limón y vinagre, pero esta vez como que se me antojó con puro limoncito. A veces se antoja así como el sabor más acidito. Con estos dos, yo creo. Con uno, pero más grandecito. ¿Cómo se va viendo? ¿Y ya se antoja? Si por ahí le sobrara una naranjita, también echen un chorrito y muy. Era delicioso. Delicioso. Vamos a echarle sal. Sal y orégano. Me pasó eso, sí, decirles que las rajitas llevan orégano. Ahorita se lo ponemos. Aquí está, me sobró un tantito de hierbas. Orégano. Y listo, las rajitas ya están. No las dejan macerando tantito para que se desprenda un poquito la cebolla y agarre todo el sabor del habanero. Y aquí las dejamos. Ahora las dejamos aquí un ladito. Y esta, pues sí, sí lo dejamos porque la verdad es que sí están bravos. No sé qué pasa, que luego últimamente no sé si les pasa que compran, no sé, por ejemplo, cuaresmeño y no pica nada, y el serrano está más picoso que el habanero. Entonces, el chiste es que pique. La carne se está macerando. De las hojas de plátano. Las hojas, pues yo ya las tengo cocidas. Las compran así, pues obviamente, así enteras largas como las venden. Y las parten de diferentes tamaños. Yo ya las lavé. Están sudaditas, de hecho, mira, se ven mojaditas. Y pues nada, les dan una pasadita así en lo caliente, en su comal, lo que tengan. Y la van pasando. La van pasando para que se vaya guardando, para que esté flexible. Y en estas orillitas que está un poquito más dura, pues la dejan más tiempo. Y ya eso es todo el chiste. Yo creo que estas ya, yo ya las tengo listas. Que sí son bastantitas, la verdad es que no se ocupan mucho, pero les digo que me adelanté. Yo ayer me puse a cocinar una parte de cochinita porque, pues, aunque estamos en vivo, pues el proceso del cocimiento, pues, es el más largo, ¿no? Entonces, me puse a hacer poquita cochinita y, pues, ya tenía mis hojitas desde ayer y ahorita les di otra pasadita, otra enjuagadita para que estén flexibles, por eso le digo que están humeditas, de que les di una pasadita con agua. Y, pues, mientras se sigue marinando la carne, les voy a decir esto de los postrecitos, de los paquetitos. Estos, la verdad es que son bien sencillos. Voy a ir poniendo otro comal, otro sartén, que esté hondito, así como este. ¿Para qué? Para que se cosan. El papel aluminio lo que va a hacer es que haga que se hacen. Pero en realidad lo que queremos también es que la piña se haga cocidita. Entonces, pues cortamos aluminio de este tamaño más o menos. Así. Y yo pongo la piña así completa. O la pueden partir en tiritas para que si quieren se la coman así en pedacitos. Así. Y manzana. La manzana, el estrella es la piña. La manzana, pues, es como el... como para tener otro saborcito, pero el estelar, pues la piña. ¿Sale? Le pueden poner un montón de cosas. Yo le he puesto ciruela, le he puesto higo, ¿qué más? Pera. Les da un sabor súper rico.
Uy, si hacen una carnilla asada, estos quedan todavía mejor ahí en las brasas, directo. Miren, así. Este es un paquetito. Y nada más le polvoreo tantita canela molida con azúcar morena. Y listo. Déjenme bajo aquí mientras preparo los demás. Y ya tienen un postrecito. Súper fácil. Hacemos un paquetito. Y ya les dicen, ay, ¿de postre qué hay? No, un paquetito sorpresa, que no es cualquier paquetito. Y así lo ponemos en el sartén. Voy a hacer otro. Y ya tienen su comida y su postre. Platícame qué van a hacer el domingo para el Día del Padre. ¿Qué pretenden cocinar? ¿Se lo van a llevar a comer? ¿Qué piensan hacer? Platíquenme. Pati, qué receta tan completa. Haré también el postre. Ah, genial, perfecto. Muy bien. Y mándenme fotos. Si hacen por ahí las recetas, mándenme fotos, compártanme. A ver qué hicieron. Y por ahí, pues ya me comparten en sus redes, ahí en Facebook, platíquenme si lo hicieron. Sigan la página. Y así, yo ahorita por lo pronto pues hago eso, sí. Pero pueden hacer, híjole, un montón, rinde muchísimo. Con una piña, yo nada más ocupé dos rebanaditas y el pedazo de manzana para dos, la mitad. Entonces, una piña les rinde bastante. Esto pues se queda aquí, ¿no? Y lo vamos a tapar. Mi tapa, tengo, como según yo tengo todo a la mano y no. Vamos. Y este sí lo pongo de este lado, ¿sale? Para enseñarles cómo vamos a hacer la puesta de la cochinita. Hay dos opciones. Pueden hacerla incluso en olla express, súper más rápido, ¿no? Pero, pues yo digo, no sé por qué tengo la idea de que si la hacen en olla, como que se va guisando más sabroso, como que se va en fuego bajo, se va como, no sé, como chupando todo el sabor. Entonces, esta opción es buena, a mí se me hace mejor, pero en olla express no se la ponen. Y ya una vez que balbulee, pues le dejan unos 20 a 30 minutos y listo. Entonces, pues ya es más rápido, pero les digo que no sé por qué tengo la sensación de que en ollita se hace más rico. Y nada, la ponemos aquí, ya que le hayan dado su espacio para que marine. La cortan en cubitos, pues más o menos para que, del mismo tamaño, para que se cosa parejo. Y le ponemos las hojitas de aguacate. La verdad es que una vez se las puse, quise hacer como que la olla toda forrada de hoja, pero se me pegó. Entonces, para no errarle, mejor se las ponemos encima. Al fin de todos modos, lo que va a hacer el vapor, ya una vez que la tapemos, es que va a bajar todo el sabor de la hoja. Y pues es lo mismo, de todos modos vas a ver. Entonces lo que hacemos es taparla. Y listo. Listo. Estas. Después se fabrican unos tamalitos de guajillo con hoja santa. Bien buenos. Y listo, la tenemos aquí tapada. Y pues igual, les digo, vamos a llevarla a la olla, al fuego. No sé, yo creo que estará en 1 hora y media, más o menos. Ahorita tenía bastantito caldito, por así decirlo,
pero le dan sus revisadas. Si ven que se está por ahí ya consumiendo, le ponen un vasito de agua o... De todos modos, no va a quedar aguada, sino que el agua pues va a ayudar a que se cosa bien la carne, pero va a quedar espesita la mezcla. Ese es el chiste, que tampoco quede aguada, pero que no vaya a quedar pues una cochinita toda seca, ¿no? Que quede así bien humedita. Entonces, yo la puse a fuego bajo, la tapo y le digo, en una media hora le dan una revisada y ya después, ya ustedes ven qué tan aguadita esté, ¿sale? Erika, se ve fácil, me animaste a hacer la receta. Ah, pues órale. Al fin ahí se queda el video y pues lo van haciendo con... Van checando sus ingredientes con tiempo. Carlos, un saludo. Carlos, Pati, qué delicia. Coquito. Gracias, gracias a todos los que están comentando, que están aquí. Gracias, de verdad. Pues nada, vamos a esperar a que estén los paquetitos. Vamos a repasar nuestras rajitas. Que fíjense que también pueden ponerle piñita, ¿eh? O sea, unos trocitos. No sé si se les antoje, pero hay unos lugares donde hacen como tipo michotes, que son parecidos al sabor de la cochinita y le ponen trocitos de piña. Entonces, pues igual también se pueden rifar unas con piñita, como ven. Yo siento que sí le hace falta un toquecito de vinagre. Déjenme pongo un poquito de... Uy, ya huele rico la piña. Huele ya que se está caramelizando. Como unas 2 cucharaditas. Y ya la prueban de sal. A ver qué tal. También le pueden poner un poquito de consomé y verán que les va a dar otro sabor. Y listo, ya están nuestras rajitas. Hay que se sigan macerando. Y pues les digo, la cochinita pues ahí va a tardar tantito, ¿no? Pero pues mejor lento para que se vaya cociendo bien rico ahí con el caldito. Y voy a voltear los paquetitos. Y pues nada, les decía que yo ya tengo la cochinita que hice ayer, me adelanté. Aquí tengo ya la carne deshebrada. Ay, ¿dónde estoy peleando con una cuchara? Mire, de hecho dejé unos trozos a propósito grandes para que vean cómo se deshebra. Digo, no tiene chiste, ¿verdad? Decirles cómo se deshebra, sino que para que vean lo cocida que está. Y quedó con juguito esto para que cuando lo recalienten, pues, no esté toda seca. Y ya ustedes van midiendo si le hace falta un chorrito de agua. Pues ahí lo van checando. ¿Sale? Y pues ahí, compártanme en Instagram, en Facebook, por ahí les estoy subiendo recetas. Ahí les dejé la de la semana pasada, que también hice una encuesta de pastas, y por ahí vi que sí consumen bastantita. Entonces, si quieren, hacemos también, no sé, por ejemplo, ya hicimos boloñesa, que es italiana, podemos hacer unas pastas japonesas, chinas, y pues mexicanas, obviamente, ¿no? Que aquí somos también muy buenos para hacerlo. Podemos hacer un chow mein, que es pasta de fideos con
proteína de pollo o res y con verduritas que también sabe muy rica. No sé, denme opciones. Yo les pregunto para saber qué es lo que les interesaría tener. Y este, y pues platíquenme. Les agradezco también, o sea, sí les pido me apoyen, pero también les agradezco mucho sus buenas vibras, sus mensajes. Incluso me han mandado mensajes personales bien lindos donde me motivan y la verdad, pues, eso lo valoro muchísimo, ¿no saben? Y pues yo ya estoy calentando la cochinita para echarnos un cachito porque, pues, obviamente tenemos que probarlo, ¿no? Miren, sí debe de quedar, que no esté tan aguada ni tan este, ni tan espesita. Que esté, pues, humedita, vaya. ¿Sale? Ya está oliendo la canela bien rico, la manzana, todo. Y pues voy a sacar unas buenas tortillas para echarnos un buen taco. Obviamente. Porque como les dije la otra vez, ahí luego gente que hace buenas recetas y dices, ¡ay, qué rico se ve! De que traspasa, ¿no? O sea, la vista se ve bien rico y dices, ¡ay, cómo quisiera probarlo! Y estás esperando a que lo prueben y nada, ¿no? Entonces, pues no, hay que probarlo. Hay que darles a antojar más todavía. Michelle, una piñita con mariscos. Estaría genial, sí, claro. Una buena piñita. ¿Dónde está la cebolluki? Cebolluki. ¡Aquí está! ¡Aquí está, Marcel! Pues, ¿cómo crees que no? O sea, aquí no puede faltar. Aquí está. Aquí está, aquí está. Un teppanyaki. ¡Ándale! Estaría genial y con varias carnes. Y este fideo de soya. Uy, queda bien rico. Voy a prender este sartencito para calentar unas tortillas. Y ya casi presentamos. ¿Tienen alguna duda de la cocción de la carne, de la cebollita, de los paquetitos? No sé. ¿Alguna duda? Igual si no les contesto ahorita, mándenme mensaje y yo con todo gusto ahí les resuelvo. Sí, pozole. Ok, Pati. Fuera pozole y me invitas. Fuera. Ah, ok, va, párale. Saludos, Gus, saludos. Pues te preparo y vente, córrele. Aquí ya sabes que siempre hay algo para ofrecerles con todo el cariño y todo el amor. De verdad que a mí siempre lo he dicho, me encanta tener a gente en la casa y pues más con algo para ofrecerles, ¿no? Con algo que pues un trocito de mí plasmado ahí en un plato para ustedes. De verdad que es lo que a mí más me gusta, hacer y tener. Entonces, pues, cuando quieran, ya saben que aquí estoy. Vamos a voltear las piñitas. También ya casi está, nada más es cuestión de que el azúcar se disuelva ahí con la canela y ya está. Igual la cochinita ya está. Y vamos a presentar. ¿Les parece? Se me antoja como que poner una hojita aquí. Una hojita. Y nos echamos dos taquitos, ¿no? ¿Con copia o sin copia? Sin copia, ¿no? Para que se vean bien. Sale. Ay, ¿no les pasa que cuando tienen así taquitos con caldito, cuando le muerden como que lo...
como que quieren, ya lo imaginan así cayéndose el juguito, ¿no? Ay, casi se me antojó ahorita. ¿Cómo lo ven ahí? Y pues obviamente, cebollita, que sí se alcanzó a macerar bien, ¿eh? Ya soltó el juguito, ¿se ve? Híjole, van a estar bien bravas, ¿eh? Yo sí con mi colitis, todo lo que da. Ay, qué sabroso. Así como ven. Así va a quedar. Siento que se ve como pobretón, ¿no? No, vamos a poner otro para que mínimo la presentación y para la foto se vea bien. Mientras voy poniendo los paquetitos. Los paquetitos de la frutita. Háganla, de verdad, les va a quedar bien rico. Ahorita rífense para el Día del Padre. Y si no, pues cualquier día, total. Cualquier día, por el gusto de estar y de vivir. ¿Cómo ven aquí? Lo quiero presentar aquí porque como tiene juguito, pues para que se quede ahí. Miren. ¡Ay, huele bien rico! Huele a canelita. Miren. Y así en el aluminio y todo. No lo vayan a vaciar porque, pues, como se le va todo el caldito y todo. Miren qué rico se ve. Si les gustan, pues pueden ponerle unos arándanos, unas pasitas. Pero esto huele delicioso, delicioso. Y les vuelvo a mencionar, no es tan caro. La verdad es que la carne de puerco, pues, oscila entre las más económicas. Digo, ahorita todo subió, ¿no? Pero nos podemos dar un gustito y chiquearnos de vez en cuando, entonces, pues se vale, ¿no? Ahí como ven, miren, ya se ve mejor. Vamos a ponerle otras poquitas de rajitas. Ay, ay, ay. Susana, se ve delicioso. Gracias, gracias. Y pues, aquí está nuestra cochinita, pibil y nuestro paquetito sorpresa de frutita. ¿Cómo ven? ¿Le echo una mordida o no? Ustedes digan. Ustedes díganme. No te pases, ya me di hambre. A ver, déjenme acomodo. Y pues, déjenme, doy una probadita. Híjole, me faltó el limón. Me faltó el limón, pero ya vienen bien, bien preparaditas las rajitas. ¿Sale? ¡Provechito! Sí están bravas. Pero sí están perfectas. Saludos, saludos a todos. Salió muchísimo, Patipus. Aquí te esperan. 2-3 taquitos. Híjole. Sí están re buenos. La verdad es que con el sabor ácido del michote y toda la preparación del adobito, no le hace falta limón. A mi gusto, pero si ustedes son limoneros, pónganle. Y pues la piñita, creo que se pierde un poco ahí. Sí sirvan en algo hondito para que pues se quede todo el juguito aquí abajo y pues bien. ¿Saben con qué se me ocurrió también que sabe bien rico? Con helado de vainilla. Ahí le ponen una bolita y con lo caliente se escurre todo el juguito. Manzanita.
Neta que se ve deliciosa, Erika. ¡Vente! ¡Vente, neta que está netamente delicioso! Lina, provechito, saludos. Gracias, gracias igualmente. Pónganles una nieve de helado. De vainilla. Delicioso. Pues, ya nos echamos todo, ya probamos todo. Me encantaría que lo hicieran, que incluso si ustedes le ponen algo característico de ustedes o que se les haya antojado, pues me lo compartan y si por ahí hicieron, pues tú tómenle foto y compártenlo también. Yo estoy muy, muy contenta de saberlos y muy agradecida, la verdad. Y si tienen dudas, pues pregúntenme y personalmente les contesto. Si por ahí les quedó algo ahí pendiente, ¿sale? Muchas gracias. Síganme en mis redes, por favor. Ya saben, ahí me encuentran también en Acústica. Y pues nos estaremos viendo. Propónganme algo si quieren para la próxima semana. Les estaré haciendo otra vez encuestas. ¿Sale? Los quiero mucho, mucho. Bendiciones. Bendiciones y... nos estaremos viendo en otra cocineta. Bye.